Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Pedro Posada Gómez, autor del libro Lógica, Dialéctica y Retórica, Aristóteles y las Teorías de la Argumentación. Bueno, profesor, ¿qué lo motivó a realizar esta investigación? Bueno, este libro en parte surgió como continuación de un libro anterior que me publicó el programa editorial, que se titula Argumentación, Teoría y Práctica, un manual introductorio a las teorías de la argumentación. En el último capítulo de ese libro, yo presento una tesis del filósofo alemán Jürgen Habermas, quien dice que una teoría general de la argumentación debería estudiar al mismo tiempo los aspectos lógicos, dialécticos y retóricos de cualquier argumentación. Y él deja entender que esta teoría no existe. Para Habermas era un enfoque que ya estaba implícito en el trabajo de Aristóteles. Así que después de realizar mi tesis de doctorado sobre este tema, publiqué el libro donde trato de cocinar pues, los avances a los que he podido llegar sobre este asunto. ¿Por qué es importante hoy seguir estudiando a Aristóteles? En física a nadie le interesaría estudiar la física de Galileo o la física de Aristóteles, porque consideran que ya es algo superado. Pero en filosofía, los autores clásicos plantearon problemas que cada nueva generación tiene que volver a abordar y a tratar de interpretarlos a la luz de su presente, de sus condiciones actuales. En este caso, porque el tema de las disciplinas del canon aristotélico, a las que llamamos lógica, dialéctica y retórica, partieron de Aristóteles y siempre que queremos hablar sobre ellas tenemos que volver a consultar a los clásicos, a Aristóteles. Y en segundo lugar, pues por lo que mencioné anteriormente, y es el hecho de que según el filósofo Habermas, en Aristóteles había una visión sistemática de esas tres disciplinas que se fue perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué entendía Aristóteles por dialéctica? En primer lugar, hay que recordar que los griegos, los filósofos griegos antiguos, eran sobre todo una cultura oral. Para ellos era más importante el diálogo vivo que lo que estaba ya escrito en los libros. Entonces, Aristóteles era alumno de Platón y Platón enfatizaba que la herramienta del filósofo era la dialéctica. La dialéctica entendida simplemente como el arte de discutir, el arte de argumentar frente a otro, con otro. De hecho, los griegos tenían muy ritualizada esa práctica de la dialéctica, que incluso en las Olimpiadas se hacían competencias de dialéctica. Una persona proponía una tesis, otra persona trataba de refutarla y al final el público daba un veredicto sobre quién había sido el vencedor del debate. Entonces, Aristóteles continuó esta tradición de Platón de privilegiar la dialéctica como la herramienta del trabajo filosófico. Eso es muy importante recordarlo porque mucha gente piensa que Aristóteles empezó fue con la lógica y realmente la lógica fue posterior en el trabajo de Aristóteles. Él tiene dos libritos pequeños que se llaman Los Tópicos y Las Refutaciones Sofísticas, en los cuales básicamente él expone lo que él entiende por dialéctica. Y estos libros, por muchos siglos, se incluyeron como si fueran un apéndice de los tratados de lógica. Pero los estudios posteriores demostraron que no, que los había escrito primero, que eran el punto de partida, que eran unos ensayos casi de la juventud de Aristóteles, en los cuales él había tratado de aclarar lo que él llamaba en esa época, que no se hablaba todavía de la lógica, lo que él llamaba el arte de razonar. El arte de razonar es la dialéctica para Aristóteles, y él allí clasificó una serie de tipos de razonamientos. Razonamiento en la época aristotélica era silogismo. Entonces, en esa época juvenil, cualquier razonamiento, a partir de las premisas, sacar una conclusión, era un silogismo. Fue después que él cogió uno de esos tipos de razonamiento que él llama el razonamiento demostrativo y a partir de él desarrolló la lógica, que entre otras cosas él tampoco la llamaba lógica. Aristóteles no usaba lógica como un sustantivo, sino como un adjetivo. Él hablaba era de los razonamientos analíticos o apodícticos, que no necesitaban una prueba previa para empezar a tomarlos como punto de partida de una argumentación. Entonces, lo que yo redescubrí era que
La primera disciplina de estas artes del lenguaje que desarrolló Aristóteles fue la dialéctica, y a partir de ella desarrolló después la lógica, y ya en su época muy madura aplicó esos mismos razonamientos dialécticos en la retórica. Entonces, por eso me parece importante en mi texto mostrar que el pensamiento de Aristóteles desde el principio hasta el final fue esencialmente dialéctico, y que él no era tan digamos, obsesionado con la con razonamiento lógico como la tradición posterior trató de presentarlo. Entonces me parece importante, insisto, en reivindicar la dialéctica de Aristóteles y tratar de mostrar que de la dialéctica de Aristóteles surgió la lógica como una disciplina derivada de ella, y finalmente esos razonamientos dialécticos aparecen también en la retórica, de la cual podemos hablar un poco más adelante. Es decir, que para Aristóteles, y en eso tenía razón el profesor Habermas, esas tres disciplinas estaban sistemáticamente relacionadas, porque compartían unos mismos tipos de razonamiento. En la dialéctica, uno usaba esos razonamientos para discutir con otro, para debatir con otro. En la lógica, usaba esos razonamientos para demostrarle el saber a los discípulos. Aristóteles pensaba que la lógica era básicamente una disciplina que usaba el maestro de un saber para demostrarle los principios a los alumnos. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
libro se compone de dos partes. ¿Cómo se estructuran cada uno? Sí, la primera parte del libro trata de aclarar qué entendía Aristóteles por esas tres disciplinas, lógica, dialéctica y retórica, y qué conexiones había entre ellas para el autor griego. La segunda parte del libro es un intento por mostrar cómo cuatro teóricos de la argumentación en el siglo XX leyeron e interpretaron a Aristóteles, qué tomaron de él y qué no tomaron. Toma a cuatro autores del siglo XX, dos que ya fallecieron, Chaim Perelman y Stephen Toulmin, y dos que aún viven, Franz Van Emmeren y Jürgen Habermas. Entonces los tomo en ese orden. Hay una casualidad, fue en el año de 1958, en el cual Perelman y su colega Lucía Olbrechtiteka publicaron el libro llamado Tratado de la Argumentación, que tiene como subtítulo La Nueva Retórica. Entonces algunos conocen esta teoría como La Nueva Retórica y otros simplemente como La Teoría de la Argumentación. Yo en este capítulo trato de evaluar cómo leyó Perelman a Aristóteles. Encuentro lo siguiente, que Perelman considera que no es necesario en la argumentación que él defiende, en su concepción de la argumentación, separar dialéctica y retórica. Simplemente lo que pretende Perelman es actualizar a Aristóteles, haciendo una teoría en la cual él considera que están integradas la dialéctica y la retórica adaptadas a las necesidades del siglo XX. Por ejemplo, para los griegos la retórica era únicamente hablar a un público reunido en asamblea. Para la nueva retórica uno puede analizar cualquier argumentación, sea un escrito en un periódico, una conferencia, un monólogo, y todo eso es una forma de argumentación y una forma de retórica. Entonces ya no se necesita que esté dedicado a un público de masas presente. En segundo lugar, Perelman dice que su teoría pudo haber sido llamada también nueva dialéctica, pero que él prefirió no usar este nombre porque la dialéctica ya se la habían apropiado los discípulos de Hegel y Marx. Y en esa época, en los años 50, hablar de dialéctica era básicamente como hablar del materialismo dialéctico marxista. Y él no estaba hablando de la dialéctica hegeliana, sino de la dialéctica aristotélica. Sin embargo, ya mi conclusión personal es que la nueva retórica de Perelman es sobre todo retórica y tiene algunos elementos de dialéctica, pero muy pocos. Entonces, Perelman lo fusionó cometiendo de pronto para mí un error, y que fue que Perelman decidió que ya la lógica no era importante para la teoría de la argumentación. Perelman tenía en mente que la lógica era ya una ciencia exacta, casi una rama de las matemáticas, reducida a todas esas formulitas que enseñan por ahí en los cursos de lógica formal, si P, entonces Q, sí, solo sí. Y Perelman dijo, ya nadie razona así, la gente no necesita ni tiene por qué ver si puede convertir su razonamiento en una formulita y hacer una prueba demostrativa matemática para ver si está diciendo la verdad. Entonces Perelman desechó, digámoslo así, la lógica y la dejó a los matemáticos. Y dijo que hacía una amalgama de dialéctica y retórica que es sobre todo retórica. Entonces yo trato de ver qué consecuencias tiene ese hecho de que Perelman, digamos, haya expulsado la lógica de la teoría de la argumentación y se haya quedado únicamente con la retórica. Bueno, el siguiente autor que usted menciona es Toulmin. ¿Cómo Toulmin aborda esas teorías aristotélicas? Bueno, Stephen Toulmin fue un filósofo analítico inglés, discípulo de Ludwig Wittgenstein, que en principio estaba muy preocupado por a qué se consideraba un buen argumento o un buen razonamiento. Y él empezó a considerar que la lógica formal estrictamente no era un criterio suficiente para decir que un argumento era bueno o malo. Es decir, que podría haber argumentos que eran lógicamente válidos, pero que la gente no aceptaba. Y al revés, argumentos que a pesar de que no eran lógicamente válidos, la gente los cree y los acepta. Entonces él vio que había algo allí que fallaba. Entonces escribió un libro que se volvió muy famoso en el mismo año en que Perelman publicó el Tratado de la Argumentación. Toulmin publicó un libro llamado Los Usos del Argumento. Él cuenta en una entrevista que le hicieron posteriormente que él escribió ese libro para discutir con los filósofos analíticos, con los lógicos. Pero la sorpresa de él fue que ese libro fue más estudiado por los estudiosos de la retórica y de la argumentación, porque vieron que él allí proponía un modelo muy importante de cómo construir buenos argumentos.
Entonces, si uno consulta las páginas web que le dedican a Toulmin, siempre ve allí el esquema de Toulmin de cómo construir un buen argumento. Él lo que intentó básicamente fue mostrar que un buen argumento no se podía reducir a lo que era un silogismo lógico. Un silogismo en la versión ya clásica aristotélica tiene una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. Y Toulmin mostró que eso no era suficiente, que en un buen argumento había mucho más elementos, que él llamó el fundamento, el respaldo, la garantía, la modalización, la refutación posible y finalmente la conclusión. Entonces, esta especie de lógica informal que propuso Toulmin fue muy bien recibida por los estudiosos de la argumentación y se convirtió, sin él quererlo, en teórico de la argumentación, porque él lo único que quería era corregir algunos defectos de la lógica. Y un cuarto autor es Habermas. ¿Cómo este autor interpreta las teorías de Aristóteles? Bueno, como dije al comienzo, el punto de partida de la investigación que concluyó con este libro fue la idea de Habermas de que una teoría general de la argumentación debía involucrar las tres disciplinas aristotélicas, lógica, dialéctica y retórica. Con ese tema que había terminado mi manual de argumentación, empieza la investigación de este trabajo. Habermas es un filósofo que no ha escrito mucho sobre este tema. Habermas es sobre todo un filósofo político y de la ética, de la política, del derecho. Pero en el libro más importante de él, que se llama La teoría de la acción comunicativa, él le dedica un capítulo a la teoría de la argumentación y allí presenta esta tesis de la necesidad de integrar las tres disciplinas y da algunos elementos. Y en un libro posterior llamado Conciencia moral y acción comunicativa, él trata de mostrar cómo una teoría de la argumentación moral o de la argumentación ética podría integrar elementos lógicos, dialécticos y retóricos. Sin embargo, Habermas no desarrolla la teoría, simplemente da unas pautas. Yo lo que allí simplemente pretendo es ver cómo está entendiendo Habermas las disciplinas, porque parece ser que él no entiende por retórica lo mismo que los anteriores autores y tiene también una concepción muy especial de la lógica. Para Habermas, la lógica tiene que ver más con la forma como están organizados sistemáticamente nuestros conocimientos, ¿sí? Y no con una ciencia matemática o demostrativa. Entonces él propone un modelo en el cual, digamos así, uno parte del estado de los conocimientos que tiene y en un momento dado algo es puesto en duda, una cosa que uno creía saber ya no la sabe, ya no le funciona o alguien le hace caer en cuenta de que no puede justificar algo. Entonces, el conocimiento organizado lógicamente surge un problema y obliga a entrar a la etapa dialéctica. Entonces discutamos, debatamos, a ver cómo resolvamos esta duda, cómo resolvemos este problema. Y finalmente, después de todo el debate dialéctico, llega el momento retórico, que para Habermas es el momento en el que concluimos y evaluamos si la conclusión debería ser aceptada por cualquier ser humano razonable o si es una conclusión particular que solamente vale para un grupo, una persona, una ideología, una religión. Entonces, él obviamente como filósofo racionalista está buscando que logremos tener razonamientos que puedan ser aceptables por cualquier ser humano razonable. Y eso es lo que él entiende un poco como el ideal retórico. El ideal retórico es encontrar esos argumentos que fueran aceptables para todo mundo. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martín. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de filosofía del departamento, nacido en Andes, Antioquia. Hice mi secundaria en el Liceo de la Universidad de Antioquia y mi pregrado. Soy licenciado en Filosofía e Historia. Luego estuve trabajando 9 años en la Universidad del Cauca en Filosofía de la Ciencia. Posteriormente hice mi maestría en Filosofía aquí en Univalle y ya llevo 11 años como profesor del Departamento de Filosofía y recientemente volví a la Universidad de Antioquia a hacer mi doctorado en Filosofía. Tuve la fortuna de ingresar al Liceo Antioqueño, que para la época eran los mejores liceos que había en la zona, en Antioquia. Y yo creo que la inquietud salió de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia uno tiene todas esas preguntas sobre el sentido de la vida y decidí orientar pues mi vida académica por el lado de la filosofía, en gran parte motivado por las inquietudes que tenía en mi adolescencia. Desde que ingresé a la Universidad del Valle me dedico a estudiar filosofía del lenguaje. En la filosofía del lenguaje, pues, hay varias áreas. Está la lógica, están las corrientes analíticas, pero más recientemente se introdujo también la teoría de la argumentación y yo he querido introducir una corriente que se llama la teoría de la acción comunicativa, que desarrolla un filósofo alemán contemporáneo, Habermas. Lo que intento es hacer una combinación entre la teoría de la argumentación y la teoría de la acción comunicativa. Hasta hace algún tiempo se hablaba de la filosofía como una disciplina que buscaba la esencia o los fundamentos de todo el saber. Hoy en día esa posición ya no es muy sostenible. Es muy difícil hablar de fundamentos definitivos de ninguna disciplina o de ninguna ciencia. Entonces, digamos así, Habermas usa una expresión que es el pensamiento posmetafísico. En la época contemporánea prácticamente se han caído esos intentos de encontrar un fundamento metafísico del saber. Pero la filosofía tiene otra función que es fundamental, que es la de incentivar el pensamiento crítico. La filosofía es sobre todo una herramienta para ayudarle a cualquier persona, a cualquier estudiante, en cualquier disciplina, a desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre el saber y sobre la relación del saber con la academia y con la sociedad en general. Tenemos ya un buen número de profesores con doctorado, tenemos grupos de investigación bien establecidos, reconocidos por Colciencias, y creemos que esa fortaleza nos va a permitir hacer un doctorado en filosofía que es una extensión de lo que ya estamos haciendo en la maestría, principalmente en torno a los grupos de investigación.